Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la señora Aide Casilimas. Ella es representante de la Central Unitaria de Trabajadores de aquí del Valle del Cauca y concretamente de la ciudad de Cali. Buenos días, Aide. Muy buenos días, José Alberto, y gracias por la invitación. Nos acompaña también el señor John Jairo Medina, quien es presidente del sindicato Sintra Masivo, es decir, que aglutina a trabajadores que tienen que ver con el MIO. Buenos días, John Jairo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos esperando que el doctor Ramiro Jurado llegue, nos ha ofrecido o se ha comprometido que llega en un ratico al programa. Él va a querer estar aquí interviniendo con nuestros otros dos invitados. Y saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Muy buenos días, doctor José Alberto, buenos días a los invitados y buenos días a cada uno de ustedes, los televidentes que están en sus casas. No olvide seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía por el canal de Nuestra Gente y también después de las 10:30 de la noche. Salimos en dos cable operadores, IP en Cali, que es el canal 116, y también Global TV Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Síganos sobre un tema tan interesante, un tema de ciudad, como es la problemática del transporte masivo aquí en Cali. Debemos advertir también que teníamos invitado al doctor Sebastián Nieto. Al doctor Sebastián Nieto, él se hizo presente en los estudios nuestros, pero decidió a última hora no participar de este programa, de este panel del informativo a Nuestra Gente. Respetamos su posición personal, pero es también nuestro deber informarles a ustedes que, así como al doctor Ramiro Jurado lo hemos invitado y él está comprometido a llegar en algunos momentos, el doctor Sebastián Nieto también fue invitado, pero a último momento decidió no estar en el estudio. Quiero comenzar pidiéndole a Aide y a John Jairo que nos hagan desde cada uno desde la óptica de su organización o del rol que juegan en todo el tema del transporte masivo en la ciudad de Cali, su propio análisis de la situación del transporte masivo en la ciudad de Cali. Hay muchas informaciones, muchas desinformaciones. Lo cierto es que la gente, los trabajadores del canal, por ejemplo, hoy llegaron prácticamente tarde todos, y el argumento es que hoy día es más difícil transportarse con el MIO que como se transportaban las personas en Cali cuando todavía estaban los buses tradicionales. Porque si una persona venía del sur a este lugar que estamos en el centro sur de Cali, al frente de las canchas panamericanas, se demoraba 20 minutos, 25 minutos, hoy se pueden demorar 40, 45 minutos adicional a que se paran en la estación a esperar a veces hasta 40 minutos a que pase un transporte masivo. Estas situaciones tienen desesperada a la gente y a nosotros nos llaman con mucha frecuencia ciudadanos a decirnos qué pasa. Es que no hay buses, es que faltan vías, es que las rutas las han espaciado demasiado, es que no hay motoristas, es que no hay plata para echarle gasolina o diésel a los carros, falta gerencia. Y la verdad es que nosotros queremos saber de eso. Y qué mejor que ustedes, que no son los dueños, pero que trabajan en el modelo, ¿sí? Y ahora que venga el doctor Jurado, que es uno de los accionistas del sistema, pues que podamos tener luces sobre esta problemática. Le doy la palabra a usted, Aide. Bueno, como representante de la Central Unitaria de Trabajadores, que es la central que agrupa el mayor número de sindicatos de la región del Valle del Cauca, pues es importante el tema debido a que desde el principio, desde que se implementó el transporte masivo, nosotros fijamos nuestra posición y postura de que no estábamos de acuerdo en la forma como se iba a implementar. Primero porque no hay un proyecto de movilidad en la ciudad de Cali y de manera apresurada, diría yo, tomaron la decisión de privatizar calles de la ciudad y de sacar rutas sin tener una proyección, sin tener unos estudios claros, sin cuantificar finalmente cuál es el número de personas que se movilizan en la ciudad en el día.
Por lo tanto, bueno, una vez creado el mío, nos vimos abocados a acompañar a sus trabajadores porque desde la implementación del mío, no sé cómo hicieron para licitar estas empresas y contrataron unos trabajadores en donde se les iniciaron en los primeros 6 meses a violar sus derechos laborales. Entonces tuvieron los primeros 6 meses de trabajo de esos trabajadores, no se les pagaba su salario a tiempo, no se les pagaba la EPS, la ARP y estaban expuestos todo el tiempo en la calle a cualquier accidente, a cualquier cosa que les sucediera. Fue allí donde la central le tocó ingresar a organizar a los trabajadores y hoy se encuentran en Sintramasivo, que es el sindicato de Unimetro. Aire, discúlpeme, ¿quién los contrata a ustedes? O sea, a los trabajadores, ¿quién los contrata inicialmente? Unimetro. Metro Cali licita y escoge 4 operadores en la ciudad. Entre ellas es Unimetro. ¿Es el que incumple? Es quien incumple, o sea, contrate a Unimetro para prestar la mayor parte del servicio en la ciudad con los alimentadores. O sea, el sistema está operado por 4 empresas. Sí. Exacto. ¿No es cierto? Grupo G. Sí. Blanco y Negro Masivo, ETM y Unimetro. ¿Pero ustedes son, representan trabajadores de las 4 operadoras? ¿Usted representa a cuál? ¿Con quién trabaja usted? De las 4. Con Unimetro. Unimetro. Ah, ¿y ya solamente representa a trabajadores de Unimetro? En este momento sí, porque pues la verdad es que aquí el sindicalismo es estigmatizado. Nosotros hemos tratado de llegar a las otras operadoras para que se afilien al sindicato, porque la verdad es que no solamente en Unimetro vulnera los derechos laborales, sino en todas las operadoras. Por ejemplo, en este momento, por ejemplo, en Grupo HIT, no les están, o sea, el trabajador que trabaja horas extras allá, que lo hacen extender 3-4 horas más, ese tiempo no se le está liquidando. Los dominicales los pagan como un día ordinario. El subsidio de transporte, auxilio de transporte, tampoco lo están pagando. Pero pues allá, como no existe sindicato y pues el trabajador, operador, digámoslo así, que va a exigir ese derecho, ahí mismo eso rapidito le cancelan el contrato de trabajo. Venga, le hago alguna pregunta de precisión para los televidentes, porque es necesario ser muy claros con nuestra audiencia. Estamos hablando de un tema de ciudad dentro del cual la problemática de los trabajadores es uno de los aspectos más importantes, pero no el único. Es decir, es muy importante dejar claro la situación de contratación laboral de ustedes los trabajadores, claro, pero también es importante que ustedes los trabajadores nos den y le den a nuestra audiencia luces sobre qué pasa con el sistema como una globalidad, es decir, desde el punto de vista de la ruta, desde el punto de vista de la atención a los pasajeros, porque usted es trabajador, claro, pero los camarógrafos que están aquí detrás de cámaras son ciudadanos que todos los días toman el sistema, ese servicio, y claro, o se benefician o se perjudican de la atención, y entonces el sistema funciona bien o funciona mal porque no haya gerencia, porque no haya plata, porque no haya buses, porque no haya gasolina, o porque el motorista, el conductor, no haga tampoco el trabajo correctamente. Entonces, lo que les quiero pedir a ustedes es que, sin dejar de lado la problemática del trabajador, miremos la problemática de ciudad. Claro. Hoy, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? Usted que es trabajador hoy de una de las operadoras, ¿cuál es el diagnóstico del sistema de transporte masivo en Cali? No, la verdad es que sí, yo, independientemente de ser trabajador, yo también utilizo ese tipo de transporte. Y ya he tenido inconvenientes por, digámoslo así, lo que usted decía ahora, de que anteriormente con el transporte tradicional, uno del sur al norte podía demorar 30, 40 minutos. Hoy en día, por cuestiones de, digámoslo así, yo digo de operación, tanto de Metro Cali como de las operadoras, la frecuencia es mala. ¿Y eso a qué se debe? Pues, como le digo, eso tiene que ser ya mal manejo de Metro Cali y las operadoras. O sea, Metro Cali asigna unas tareas a las operadoras.
pero en sí la frecuencia, el manejo lo maneja en Metro Cali. En las vías quienes manejan la operación es Metro Cali. Mejor dicho, ¿quién determina? A ver, arrancamos allá en la estación de Sameco. Sí. Sale el bus. ¿Quién determina en qué ruta se va ese bus y a qué hora y con qué frecuencia de pasar por qué estación? Metro Cali. Metro Cali. O sea, eso no depende de la operadora. No. Ni depende de usted como motorista. Doctor, quiero anotar algo referente a este tema que es tan interesante. Esta parte de las rutas. El doctor Juan Carlos Orobio es el que maneja, es prácticamente el hombre que diseña las rutas de los cuatro operadores que tiene el sistema masivo aquí en Cali. Se diseñaron casi desde el año 2009, se diseñaron casi unas 12 rutas. Después se implementaron a 24, después a 32 rutas. Y hace poco el doctor Juan Carlos Orobio renunció o lo hicieron renunciar porque prácticamente le quedó como pequeño el sistema de transporte aquí en Cali y el tema de las rutas se ha salido de las manos. Es uno de los problemas álgidos que tiene el sistema de transporte aquí en Cali. Ha renunciado. Ahora están buscando ¿quién? Están buscando a la directora de planeación que se encargue de manejar las rutas. ¿A Cristina Arango? No, la directora de planeación dentro de la empresa del mío. La pregunta es, ¿no hay una persona idónea, capacitada sobre el tema de rutas para el sistema de transporte aquí en Cali? Mire, la verdad es que nosotros en algunas ocasiones hablamos con personal de Metro Cali, hicimos algunas sugerencias, porque pues la mayoría de conductores del transporte masivo hemos sido urbaneros. Y nosotros sabemos más o menos por dónde puede trazar una ruta. ¿Usted en qué empresa trabajaba antes? En la última empresa que trabajé fue en la Villanueva Belén. ¿Cuántos años estuvo usted en el transporte tradicional? 13 años. ¿Y siempre en Villanueva Belén? No, trabajé en la empresa de buses Blanco y Negro, en la Pance y en la Villanueva Belén, que fue la última empresa. Ya, o sea que usted conoce el modelo anterior y este modelo y lo puede comparar. Siga, que es muy importante su apreciación. No, pues comparar no tanto porque, como decía el compañero aquí, la verdad es que aquí hay rutas que en realidad no, o sea, ni para el sistema sirven porque no son rutas donde haya buen movimiento de pasajeros. O sea, económicamente no le sirven ni al sistema ni tampoco al usuario. ¿Sí me entiende? Porque son rutas que de pronto lo dejan lejos de su sitio de trabajo o de sus viviendas. Tanto es así, John Jairo, que lo que acaba de decir yo lo quiero confirmar en lo que investigué el día anterior. Relacionado al tema que se le den a cada uno de los operadores, 43.750 millones de pesos, precisamente porque no cumplen, digamos, el requerido de las personas que sirven de pasajeros y que tienen que cumplir una meta establecido diario. Y hay un déficit que tiene que pagar el sistema masivo de transporte mío a cada uno de los operadores. Llámese Blanco y Negro, llámese el Jeep, llámese ETM y también el Unimetro, que estuvo hace poco el gerente Sebastián Nieto aquí con nosotros. Entonces, es algo de fondo lo que está pasando con el tema de ustedes, más que realmente no existe toda la capacidad del parque automotor del mío para establecer esas rutas correspondientes y poder suplir las necesidades que tiene el público aquí en Cali. Originalmente se había dicho, cuando comenzó en operación el sistema, que se aspiraba que movilizara cerca de 1 millón de personas diarias, de pasajeros diarios, pero hoy está un poco por debajo de la mitad, 460, 480 mil pasajeros día. Pues mire, la verdad es que ahora 2 años y medio más o menos que fue que conformamos nosotros el sindicato, la verdad es que desde esa fecha hasta esta fecha actual el promedio no ha subido. Y yo no entiendo cómo no ha subido el promedio de pasajeros si el año pasado, que nosotros inclusive estábamos negociando el pliego de peticiones con el ingeniero Sebastián Nieto, ellos implementaron la flota de buses. ¿Cómo si esos carros están rodando actualmente, que fueron 48 padrones, 10 articulados y que están rodando? Y igualmente también de Grupo HIT entraron otro
por ahí un promedio de entre 100 y 120 carros HIC y lo mismo blanco y negro. Si aumentaron la flota, fue porque aumentó el flujo de usuarios. Yo no entiendo por qué hablan de la misma cifra, 80 mil usuarios. Yo creo que si aumentaron la flota fue porque aumentó la cantidad de usuarios. Aquí se hizo un ejercicio, John Jairo, y el año pasado, cuando nosotros haciendo el cubrimiento periodísticamente de los paros que se hacían precisamente por X o Y motivo, que la gente salía a protestar en las diferentes estaciones, prácticamente fueron dos o tres días que la presidenta de Metrocali, la ingeniera María del Pilar Rodríguez, decía: vamos en estos dos días a no cobrar el pasaje. Y se hizo un balance. ¿Y saben cuánto fue el registro que se hacía diario esos dos días y tres días? 980 mil personas se subían al sistema de transporte. O sea que si hay gente, si hay público, si hay gente que puede pagar. Pero cuando no hay las rutas adecuadas, cuando no cambian constantemente, mire, este año, doctor, han cambiado cuatro veces las rutas. En lo que va corrido, van seis meses de este año 2013, han cambiado cuatro veces la ruta. Entonces, ¿cómo la gente va a poder, prefiere aumentar para tomar un taxi, aumentar la cuota o tomar el bus tradicional? Es que precisamente por eso hoy en día se ha aumentado la piratería, y es precisamente por eso. Ellos mismos tienen la culpa. Me atrevo a decir que la misma presidenta de Metrocali tiene la culpa de eso. Porque es que lo uno, las frecuencias. Lo que usted dice es muy cierto, lo decía ahora rato, de que hay una persona que sale a esperar un bus y son 30, 40 minutos. Eso es cierto. Eso es cierto. Lo otro, lo uno, la frecuencia y... El tema de la venta del pasaje también es un problema. Es un problema también. El tema de la venta del pasaje es otro problema, así que hay sitios, por ejemplo, como en el Oriente, que nosotros manejamos más que todas esas rutas del Oriente, donde no hay sitios donde hacer una recarga, ¿ya? Entonces yo digo una cosa, dicen que, pues, tanto Metrocali como las operadoras, que este negocio no es viable, pero esto es tan viable que hasta para la gente vender pasajes es un buen negocio. ¿Ah? Entonces, la verdad es que yo digo que esto es cuestión de una mejor administración tanto de Metrocali como de las operadoras. Doctor Aide, de acuerdo a los invitados que teníamos previstos para hoy, el doctor Sebastián Nieto, es más, personalmente invité a la doctora María del Pilar, la presidenta de Metrocali, y pensábamos que iba a estar aquí con nosotros en este sentido para dilucidar toda esta temática. Pero de acuerdo al concepto que hemos obtenido, porque hablamos ayer también con el doctor Bellini, el gerente de Blanco y Negro, nos comentaba que realmente está a punto de colapsar el sistema de transporte. Usted como prácticamente directiva de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Cali y Valle del Cauca, realmente si esto llegase a pasar, ¿qué va a ocurrir con la cantidad del personal? ¿Qué podrían abocar para poder mediar esta situación tan difícil que se nos prevé de que podría ocurrir? ¿Qué pasará con los trabajadores y con los ciudadanos? Y obvio, también con la ciudadanía. Sí, precisamente nosotros estuvimos en una mesa de negociación con el gerente de Unimetro, por eso el doctor Sebastián consideramos que no quiso quedarse en la mesa al día de hoy, precisamente porque no nos ha podido controvertir las posiciones y las posturas de los trabajadores y pues en particular de la central. Es lo siguiente, y es que donde llegue a pasar esto, o sea, aquí va a pasar lo mismo que lo que hacen las multinacionales en estos países, una masacre laboral. Finalmente, porque estos señores, estos motoristas, fueron del transporte urbano y se les prometió y se les dijo que tenían que salir de circular para ingresar a un sistema masivo en donde tenían que cumplir todas unas condiciones, y fue así como ellos accedieron, dejaron su antigüedad en esas otras empresas que tenían, ingresaron al sistema, y en la mesa de negociación que tuvimos con el doctor Sebastián Nieto, nosotros como sindicato le propusimos hacer parte de una mesa para viabilizar la empresa como tal. Uno no entiende cómo esta empresa va a colapsar o va a estar o no es viable financieramente cuando prácticamente se apropiaron de
una buena parte de la ciudad, de las calles de la ciudad, porque privatizaron las calles. O sea, aquí tenemos que decirlo a carta abierta, nosotros también acompañamos a la Liga de Usuarios del Sistema de Transporte Masivo, y ellos lo que dicen es cierto. O sea, se apropiaron de las calles, privatizaron las calles para implementar el sistema, y uno no entiende cómo van a estar en quiebra. Pero sí hay algo que es importante decirlo aquí, y es que Metrocali ha cambiado el contrato que ha hecho con las operadoras. Inicialmente les pagaba por kilometraje de recorrido, y hoy es por usuario. Por eso ustedes, cuando ven los padrones, cuando ven los buses, eso es impresionante, porque eso es el, es que el mismo lleva, sistema tradicional. El mismo sistema tradicional. Entonces no es tan cierto cuando nos plantearon el tema del sistema de transporte masivo, que eso iba a ser desarrollo para la ciudad, que eso iba a mejorar finalmente la calidad del servicio. Finalmente estamos encontrando que no es, que volvimos a lo mismo. Aide, permítame, que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días. Buenos días. Se habla con Miriam Filigrana. ¿Cómo se llama? Miriam Filigrana. Repítanos, por favor, que no se entiende claramente. Miriam Filigrana, Miriam Filigrana. Livia, sí, díganos. Sí, a ver, pues me encontré que están hablando sobre el transporte masivo, y pues yo les comento que pues no ha cumplido todas las expectativas que la gente tenía sobre ese transporte. Además, porque han sacado pues los buses tradicionales, pero ellos no han cubierto todas las zonas donde se necesita el transporte. O sea, nos han dejado perjudicados con eso. En la ruta de Blanquinegro, que cubría toda la autopista, la de Ruta 6, la sacaron, y es un mal servicio que nos están brindando con esa P27C, se demora mucho. ¿Usted en qué zona de la ciudad está ubicada? Yo vivo aquí en la nueva base. En la nueva base, perfecto. Sobre la 70. Sí, señora. Y pues tampoco tenemos sitio, si no vamos a la estación del 7 de agosto, no hay sitio donde se recarguen las tarjetas. Y pues para ir al centro hay que caminar mucho también. Entonces, o sea, para mí, sinceramente, ese servicio tiene que mejorar. Usted es muy amable con su opinión, muy interesante, y además viene de una ciudadana usuaria del servicio. Aide estaba diciendo, antes de que usted llamara, algo muy importante, y es que al principio Metrocali le pagaba a las operadoras por kilómetro de recorrido, y por esa razón los buses a veces pasaban sin público, sin pasajeros, pero pasaban, la frecuencia era más frecuente, valga la redundancia. Eso explica, entre otras razones, por qué ahora la distancia entre paso de una ruta, la frecuencia. Porque claro, el operador, como ya le pagan es por número de pasajeros, no va a dejar rodar el carro, que le consume horas, llanta, gasolina, etcétera, cuando no va a llevar sino 10 o 20 pasajeros. Pues espera, acumula media hora para que la gente se agolpe y allí entren 100 personas o 80 personas. Porque es, mejor dicho, estamos volviendo al sistema tradicional con un ropaje de sistema moderno de transporte. Lamento profundamente que el doctor Sebastián Nieto no se haya quedado en el programa, y que el doctor Ramiro Jurado no esté, porque necesitamos. El propósito de estos programas es tener varios puntos de vista. El punto de vista de los operadores, los gerentes, los dueños de los sistemas, pero también los trabajadores y también los usuarios, como ustedes, quienes llaman y quienes están viendo este programa permanentemente o nos están escribiendo a nuestro portal. Muy importante lo que ella ha planteado. Y hay otro tema que yo quisiera pedirle a usted, John, que es motorista, que todos los días sale a manejar uno de estos aparatos. Las calles de la ciudad se están destruyendo, porque al principio nos dijeron que los padrones y los alimentadores iban solo por unas rutas, y ahora uno los ve por todas las calles de todos los barrios, no solo por las vías arterias principales. Y cada vez yo, por la calle por donde vivo, eso es unos forámenes, porque pasa el carrito verde de ustedes, del mío, pasa y pasa, y eso, cada vez el hueco es más grande. Mire, y mire esto. Entonces, ¿quién le responde a la ciudadanía?
Y él nos responde a nosotros, que somos los que vivimos en la ciudad y que pagamos impuesto predial e impuesto de megaobras para que nos cuiden la ciudad. Pues se dice que Metrocali es el que tiene que velar por toda la infraestructura del sistema, ¿no? Pero la verdad es que eso no lo cumplen. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema en la empresa de que se han dañado vehículos con los árboles. Por ejemplo, la carrera 15, entre el tramo de la carrera 15, entre la 21 y la 15 con 15, todos esos árboles han dañado, han arrancado espejos. Inclusive hay un árbol que queda más o menos entre la carrera 15, entre 16 y 17, que ha golpeado ya la joroba del aire acondicionado de algunos carros. Eso, por ejemplo, yo se lo manifesté a la directora de operaciones de la empresa. Y porque, pues, o sea, cuando ocurren estos daños, nos sale a nosotros en la programación de la semana. Por ejemplo, si yo se me daña un espejo esta semana, la siguiente semana soy llamado a descargos. Pero en realidad no es mi culpa. O sea, como le explicaba yo ese día a la doctora, ustedes tienen que pagarle el informe a Metrocali y que Metrocali resuelva ese asunto, porque no es problema del trabajador. Metrocali es el que tiene que velar por la infraestructura del sistema. Vías, que si se dañó algún semáforo, ellos tienen automáticamente que comunicarse a Secretaría de Tránsito para que solucione ese problema. Sí, pero la verdad es que en ese caso también hay... Yo quisiera, digamos, que ustedes vieran especialmente esta nota de una persona que hizo algunos estudios referentes cuando fue candidato a la alcaldía de Cali y que ahora está preocupada porque está a punto de colapsar el sistema. Lo ha analizado y quisiéramos que escuchar toda la audiencia lo que ha dicho este personaje, el doctor Carlos Clavijo. Veamos la nota. Hay que equilibrar la información que recibimos diariamente sobre los operadores. Recordemos que la ciudad ha invertido grandes esfuerzos financieros. Concesionamos el espacio público, ignoramos la sobretasa a la gasolina, casi una inversión de aproximadamente 200 millones de dólares le ha tocado hacerla a la ciudad. A eso el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional. Entonces tenemos que equilibrar, tenemos que también mirar si las bondades en el tema del diseño se contemplaron en la gran realidad. Cuando el diseño se iba a iniciar del sistema integrado de transporte masivo, se iba a comenzar en el oriente de la ciudad. No se efectuó de esa forma, se comenzó por la carrera primera en el norte. Creo que todos estos temas tienen que tener mucho equilibrio y mirar cuál es la sensata posición del gobierno. Lo que sí podemos decir con claridad es que no se pueden vulnerar el sistema integrado de transporte masivo en su totalidad. Creo que hay unos operadores que vienen prestando un buen servicio, hay muchas quejas, hay que escucharlos. Ahí este es un momento para pedirle al gobierno nacional que acompañe este proceso, que no se haga el de la vista gorda, y que el gobierno municipal que mire este tema con sensatez, con prudencia. Hay rumores, no son sanos, pero hay que ponerles atención, que hay personas dentro del gobierno nacional y el gobierno municipal que quieren entrar a usurpar este gran negocio del transporte. Indudablemente hay muchos temas, nadie puede negar que hemos avanzado como ciudad, y muchos de ellos en los temas de infraestructura, creo que lo hemos visto en nuestras vías, pero también es un momento para pensar en los peatones, en los ciudadanos. Llevamos 100 años de legislación para los vehículos y muy poco para los peatones, y pienso que se ha avanzado en muchos temas de calidad. Falta mucho todavía, y pienso que las rutas todavía no son las aptas. Por eso, ¿qué pasó con el tema de los buses naranja? Los buses naranja fue la figura que se dibujó. El parque automotor estaba congelado y que de una u otra forma a través de esta figura quisieron implementarse los mismos transportadores. Este es un gran negocio, pero el negocio es bueno cuando los usuarios son satisfechos, cuando los que explotan este negocio, en este caso la ciudad, que es la que más ha invertido, no está todavía recibiendo los réditos necesarios para que podamos garantizar ese servicio. A ver, escuchando al doctor Clavijo, que hace un diagnóstico bastante cercano a la realidad de los hechos, uno se pregunta, aquí tuvimos nosotros a la presidenta de Metrocali ya hace algún tiempo, hemos tenido a otros operadores y hemos tenido a representantes de los buses tradicionales, de los camperos. De los jipetos, sí. Sí.
Y cuando en el año pasado el gobierno municipal amenazó que al 30 de noviembre tenía que salir todos los carros tradicionales, que se hizo toda esa movilización y que se generó una gran expectativa porque iba a haber una especie de masacre laboral también, nosotros decíamos aquí en este programa que nuestro sentido común, sin ser expertos en temas de transporte, nos decía que las cosas así como de una no funcionan, que eso hay que irlo haciendo gradualmente, y que si el sistema todavía no tenía capacidad para cubrir toda la geografía de la ciudad, pues habría que convertir a algunos o a muchos de esos buses tradicionales en una especie de alimentadores o auxiliares que dentro de los barrios llevaran a gente a unas ciertas estaciones. Eso no se decía que no, sin embargo, después salieron los famosos buses naranja, que son simplemente el mismo, esta alternativa, de comenzar a utilizar los buses tradicionales para esto. Pero son decisiones tardías, por un lado, y por otro lado, no están en toda la ciudad, sino en algunos puntos de la ciudad. Y personas que están en Calima, que vienen de Floralia, que vienen de arriba, aquí de Meléndez, o que vienen de allá de la nueva base, como de la señora que nos llamó ahora, o que vienen del oriente. Del Alto Menga, por ejemplo. Exactamente. Mire, es gente, una persona que sale del sur de Cali para irse al norte de Cali, tiene que gastarse hora y media hoy, mejor dicho, para estar viviendo en Bogotá. Cuando Cali, todos los que hemos vivido en Cali los últimos 20 o 30 años, sabemos que Cali se atraviesa de sur a norte en hora pica en 45 minutos y en hora tranquila, en hora valle, en 25 minutos. Pues la verdad es que sí, aquí la infraestructura del sistema la verdad no fue muy bien acondicionada. Yo la verdad pensaba, cuando estuvieron haciendo ese tramo aquí de la calle 70 a la Simón Bolívar, entre la 70 con 28 hasta la calle 70 con carrera 39, yo me imaginé que iban a hacer una estación, o digámoslo así, terminal, una estación grande en el medio de esa vía. Yo digo que es la única solución. Así el usuario tenga que hacer un transbordo, no pierda tanto tiempo. Por ejemplo, en el caso de aquí de la terminal Andrés Anín, la gente que viene de Sameco, del norte, y vienen hacia acá, digámoslo así, a la Simón Bolívar, que es la 70 con 39. En este momento hay una ruta que es la P21B, que, bueno, lo trae por ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de la gente que sale del oriente y necesita ir hacia la Simón Bolívar, digamos los Alcaney, ¿sí? Al hacer una estación ahí intermedia, digámoslo así, por ejemplo, en el Confandi de Calixto, la gente que sale de ahí, del oriente, de la troncal de Agua Blanca, el bus lo deja ahí en la mitad, ¿sí? De esa estación, ahí viene la P21B, él puede hacer el transbordo y seguir su ruta normal. La gente tiene que llegar, bajarse en la estación, por ejemplo, ya no salen sino la T57A y T50. Como son buses articulados, la gente tiene que bajarse acá en la estación Troncal Unida, que le queda como a 6 cuadras de la Simón Bolívar. Permíteme un segundo, don Jairo, porque tenemos un televidente que quiere opinar sobre el tema. Buenos días, su nombre, ¿de qué parte nos llama? Buenos días. ¿Su nombre? Mi nombre es Gerardo. Don Gerardo, bienvenido. Llamo aquí al barrio Los Álamos. No, pues yo sinceramente que soy del programa y quiero participar para hacer mis comentarios. Yo creo que el servicio del mío es algo bien concebido, solo que los gobiernos municipales a veces se quedan dormidos y no siguen implementando, las cosas que implementan para ir ajustando el servicio para que fluya de buena manera. Ya llevamos casi 2 años del gobierno nuevo y el cable mío se quedó tirado en Veremos. Yo vi la noticia que la gerente que habita del mío ha hecho un contrato que se ha perdido 26 mil millones de pesos que eran los de hacer la estación de aquí de Calima. Y el gobierno municipal yo lo veo dormido, pues, o sea, hay que seguir implementando. Mire que el gobierno anterior, en el tiempo que estuvo, en 4 años que estuvo, fue el que implementó el transporte y lo dejó como está. O sea, un avance que se nota, pues, y que la ciudad hizo un cambio fundamental y es bueno.
solo que hay que seguir implementando y seguir trabajando como tiene que ser, o sea, no quedarse dormido, porque es que los gobiernos municipales están para servir al ciudadano y para mejorar la calidad de vida del ciudadano a costa de nuestro propio dinero, lógicamente, porque pagamos los impuestos y aportamos para eso. Entonces yo creo que necesidad ya de exigirle al gobierno municipal y a todas sus secretarías que se muevan, pues, y que pongan, pues, como dice uno popularmente, las pilas, hacer lo que tienen que hacer y que la ciudad siga avanzando. La ciudad se ha frenado, la ciudad se quedó ya frenada y uno no entiende por qué, si los dineros siguen fluyendo, los presupuestos siguen estando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gobierno municipal ahora? Porque eso no entiende uno, dice cómo el gobierno anterior sí podía hacer de todo y este gobierno no particularmente no ha hecho mayor cosa. Entonces, es cuestión de trabajar y que les duela a la ciudad y les duela a los ciudadanos, que es la razón de ser de todo empleado público, es los ciudadanos, es el objeto fundamental de todo empleado público. Muchas gracias, don Gerardo, por su interesante comentario, muy pertinente, y esta es la voz del ciudadano, que es lo que nosotros queremos promover en este programa. Saludamos al doctor Ramiro Jurado, quien es el gerente del operador... No, soy de la Junta Directiva de HIC. HIC, de HIC. Bueno, en todo caso representa a HIC, que es una de las cuatro empresas operadoras del sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali. Decían nuestros panelistas invitados, la señora Aide Casilimas de la Central Unitaria de Trabajadores, y John Jairo Medina, que es presidente del sindicato de Sintramasivo de Unimetro, que en este momento a los operadores del MIO no se les está pagando por kilómetros recorridos, sino por pasajeros, y que esto explicaría parte del desorden, del atraso en frecuencias de las rutas, que están colapsando la movilidad de la gente, porque los trabajadores, por ejemplo, la gente que llega aquí a este canal por la mañana, salen una hora antes desde sus casas para poder llegar cuando antes se gastaban solo media hora. Y no es porque el trayecto se demore más, sino porque esperan en la estación entre 20 y 30 minutos, y ahora entendemos, porque según lo que ellos nos explican, es que los operadores tienen que esperar a que haya bastante público, porque eso es lo que les va a facturar. Eso uno. Y dos, estaba diciendo John Jairo antes de que usted llegara, doctor Jurado, que ellos sugieren crear unas estaciones, unas terminales intermedias que hagan transbordo para que no haya que dar tanta vuelta a la población cuando viene, por ejemplo, del oriente hacia el Caney, o del norte hacia el sur, y cosas parecidas. Usted, que es operador y que ha sido uno de los impulsores y defensores del MIO como propuesta de sistema integrado de transporte, ¿qué comentarios nos hace aquí para la audiencia? Muy buenos días, doctor Tejada, brindándole mil disculpas por llegar tarde, pero de verdad que por cuestiones personales. Hombre, yo creo que habría que hacer tres consideraciones anteriormente. Primero, el sistema ya es irreversible. El sistema indudablemente ya no lo podemos echar de para atrás. El sistema ha demostrado sus bondades, incluyendo, por ejemplo, la situación laboral de los conductores y de los operarios en general, porque se mejoró y cambiamos al fin el sistema anterior que traíamos, que no era el más indicado, por el de ya jornada laboral fija, salario fijo y unos reconocimientos que no se estaban dando en el anterior sistema. Y tercero, pues ya no hay con qué reemplazarlo. O sea, ya apenas quedan 800 carros que vendrían a reemplazar todo el servicio si se llegara a frenar el MIO, no se puede. Mire, yo creo que al MIO lo que le está faltando es sentido común. No venía sino oyendo la parte final aquí el señor operador, y de verdad que tienen razón. ¿Con sentido común en qué? En el diseño de las rutas, en la frecuencia, en la certeza y en la identificación. Si nosotros aquí fuéramos más ágiles, si nosotros lográramos la velocidad comercial que se prometió de 27 kilómetros y no de 14 como está ahorita, pues indudablemente que el sistema estaría mucho mejor. Yo lo que pienso es que, vamos a ver, yo estoy muy confiado de que ahora que se cambió la parte técnica en Metro Cali, que la última programa donde yo vine hablamos sobre eso, pues se pueda dar un vuelco y se haga más ágil el sistema. El sistema lo que necesita es simplificarlo. Yo no entiendo para qué le ponen P30A, T14C, no entiendo, las rutas deben denominarlas nomás por número y dele para adelante para que la gente lo identifique. Entonces, haciendo rutas más rápidas. Sobre todo porque a mi mamá le cuesta mucho trabajo montarse en el MIO. Ella dice, mijo, ¿cuál es que es la ruta? ¿La T25, la P52? No, ¿y qué tal cuando le ponen una allí? ¿Para qué? Mire, yo acabo de llegar de Brasil, donde también estuvo la presidenta de Metrocali y el secretario de Tránsito. El fenómeno de la pérdida de transporte sobre lo que llamamos BRT, o sea, buses rápidos de transporte como el que tenemos nosotros aquí, que son los que se le enfrentan al metro,
En Brasil, por ejemplo, se perdió el 30%. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que hemos dicho aquí. Indudablemente, el trazado de las rutas, las frecuencias, la certeza si llega o no llega, y la carga de las tarjetas para poderse meter al mío. Hay que unirlo también de que hay un inusitado crecimiento de los vehículos, de las motos, de la piratería y la informalidad haciéndole competencia. Entonces, no es solamente un solo factor, sino que hay que englobarlo en ello. Y segundo, pues, le repito, yo creo que de pronto se va a dar un cambio en Metrocali, ojalá que se dé así. Venían con una manera terca de manejar la parte operativa, la parte del sistema operativo, y lógico, teníamos servicio hasta la 1 de la mañana, cuando indudablemente había rutas con menos de un pasajero por kilómetro recorrido, lo que se llama el IPK, y pues indudablemente eso está gravitando sobre los costos operativos de los operarios. Debo hacer la claridad de que no exactamente se esté pagando por pasajero movilizado, lo que se está pagando es con base a la bolsa. Nosotros licitamos a un kilómetro a tal precio, no alcanza para eso, pero a su vez también aceptamos que cuando la plata no alcanzara, entonces se reunían todos los ingresos del sistema y de ahí se repartía para pagarle a los operadores, que en últimas puede también denominarse que es por pasajero. Por pasajero, porque en la bolsa se reparten muchos de pasajeros. Doctor Ramiro, ahora se acaba de decir que se estaba prestando un servicio hasta la 1 de la mañana. El último despacho se hacía a las 11. Sí. Y se retornaba a la... Pero, ¿usted qué nos puede explicar aquí del mensaje que manda Metrocali a través de mensaje de texto por la unidad lógica, donde dice solo recoger usuarios en las estaciones, más no en las paradas? ¿Qué me dice usted sobre eso? O sea, ahí el usuario carga su tarjeta, se supone que él se para ahí, le van a prestar un servicio, resulta de que la orden es que no se pueden recoger usuarios. O sea, está pasando eso, que la gente llega a la estación y no la recogen simplemente. No, en la estación sí, pero no en las paradas. Ah, o sea, las rutas, o sea, el bus sale, pero en las paradas no lo recoge. No recoge el usuario. Antes de que usted conteste, doctor Jurado, permítame que hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Habla con Jaime Villa. Sí, don Jaime, dígalo. Por favor. Para poner una pequeña queja sobre la cuestión del mío. Yo no entiendo por qué uno, ya estando dentro del mío, se transporta y llega a cierta estación y le cobran 1.500 pesos más para transbordar en el alimentador para subir a cierta parte. No entiendo por qué le están cobrando más a uno. Muchas gracias. Sí, vamos a pedirle al doctor Jurado que nos explique esa queja del televidente, que les están cobrando 1.500 pesos por pasar de un bus a otro dentro del mismo sistema. No, yo creo que eso sí sea normal, porque dentro del mismo sistema no se le puede cobrar. De pronto hizo transbordo, o de pronto hizo lo que llama la integración, se salió, pero no, dentro de la misma estación no, y aquí lo puede decir el joven. A la gente no le cobran. Desde que esté en el sistema no le puede cobrar. Dentro de la estación no. No le puede cobrar. O sea, a veces sí pasa de que la gente se queja, la verdad, y si no me atrevo ya a dar ninguna explicación sobre eso. Sí ha pasado de usuarios que se bajan de una ruta y van a hacer integración en otra. Pero integración, y van a validar. Explicámosle a la gente qué es, claro, integración. O sea, ellos cancelan un pasaje en la ruta inicial, ¿no? En la verde, al digamos. Integración salir en otra de la verde ruta, para subirse a un paradero para poder coger o un padrón o un articulado. Y le hacen el reclamo a uno, pero es que yo me acabé de bajar de la otra ruta y ¿por qué aquí no me valida el ingreso? O sea, la verdad, y en ese caso, no sé, mucha gente le queja y le dicen a uno, vea, yo tenía 3 pasajes, ¿cómo así que no me va a dar el ingreso? Y fuera de eso, yo acabé de subirme en un carro, ¿por qué no me da la integración? Entonces, pues, la verdad, yo en ese tema, si no... ¿Eso tiene que ver con la parte técnica, operativa, de la que usted habla ahora? Yo quería aclarar sobre lo siguiente, incluyendo la inquietud que tiene él sobre los mandos que le dan de Metrocali. Hay que entender que Metrocali es el ente gestor, el ente director y el ente gestionador. O sea, quien hace la planificación, no solamente diseño de rutas, quien hace el diseño de las frecuencias, quien hace el recorrido como tal, las horas de servicios y todos esos procesos en Metrocali.
A nosotros nos llaman operadores, pero lo único que hacemos es colocar los buses y contratar los conductores. El resto, usted no determina todo, la ruta ni la frecuencia de salida. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, ni mucho menos. Nosotros todo lo único que hacemos es ejecutar un plan que Metrocali le entrega a uno, que en la parte técnica tenía muchas falencias, tenía muchas fallas, que lo hicimos de veraje más de un año, donde hubiéramos podido evitar muchos, pero muchos perjuicios y muchas pérdidas si se hubieran tomado algunas medidas, pero que desafortunadamente no se dieron. Bueno, a ver, tú, Aide. Qué bueno el tema que coloca el doctor Ramiro, porque eso es una tercerización. O sea, uno no entiende por qué no Metrocali directamente contrata a sus motoristas, ¿cierto? Y las operadoras que coloquen la inversión de los buses, si se quiere ver así. Pero mira, hay un problema grave y que es bueno que la ciudadanía conozca. Y es que los motoristas tienen dos jefes, Metrocali y el gerente de la operadora. Y es una persecución constante a los motoristas. O sea, dentro de los buses instalan unas personas que están de civil, pendientes del conductor, vigilándolo a toda hora. Si habla con un pasajero, si da información, si contesta celular, bueno, eso está bien. Una serie de cosas. El motorista, si tiene sus necesidades de ir al baño, tiene que esperar que Metrocali le dé la orden y le diga en qué estación puede hacerlas. O sea, es algo que va en contra de la misma salud del motorista. Entonces, si bien se han mejorado condiciones a estos motoristas, uno dice, ¿qué será mejor? Porque ahorita en el sistema los motoristas tienen que madrugar más para poder entrar a trabajar. Tienen que madrugar 4 horas más para llegar a su puesto de trabajo a iniciar sus 8 horas de trabajo y hasta más. Fuera de eso, tienen que exponerse a medianoche en las calles, salir a abordar, a dirigirse al sitio de trabajo. Fuera de eso, tiene que esperar orden. Si el tránsito, y tuvimos una reunión con el Sindicato del Tránsito de Cali hace 2 semanas para ponernos de acuerdo, porque es que el tránsito decía, yo no entiendo por qué cuando yo me acerco a un motorista del mío, no me entrega los papeles, ¿cierto? No me entrega la tarjeta de propiedad, no me entrega lo que yo le solicito, sino que me dice que tengo que esperar hasta que él no notifique la central. ¿Y por qué? Si nosotros somos la autoridad vial y nosotros, ese es lo que se tiene que hacer. Entonces nosotros les explicábamos a ellos de que primero ellos no se pueden levantar del bus, y eso es bueno que la comunidad sepa. Pase lo que pase en un bus, los motoristas no están autorizados de levantarse de su asiento, pues. No pueden entregarle los documentos a los del tránsito cuando se pasa un semáforo, cuando pase lo que pase, un accidente, lo que sea, ellos no pueden entregar los documentos hasta que Central no dé la orden de lo que ha pasado. Entonces, vemos también que Metrocali tiene normas por encima de las que tiene la Secretaría de Tránsito. Entonces, también quieren ser como... Mandan por encima de los operadores. Entonces, los trabajadores allí finalmente... Cuando incumplen, cuando tienen un parte, cuando les llega una fotomulta, inmediatamente Metrocali les cancela el código y no pueden volver otra vez a operar, o los sancionan o los despiden. Tenemos varios casos que nos hemos ganado en Unimetro ya 3 reintegros de 3 compañeros que los han despedido sin justa causa, ¿cierto? No les han hecho el debido proceso. Y simplemente por esas pequeñeces, pues, de que no entregan los papeles a tiempo al tránsito, de que se levantaron de pronto del este, de que no esperaron la orden de Metrocali. Entonces, eso es una cosa. Antes de pedirle al doctor Jurado que responda algunas de las inquietudes, las que estén en el resorte de él, escuchemos otro televidente que está en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Hablo con Gustavo Izquierdo del barrio Jorge Izada. ¿Su nombre, por favor? Gustavo Izquierdo. Don Gustavo, sí, lo escuchamos. Buenos días. Dino, yo lo que quería opinar es, el doctor Jurado lo acaba de decir muy claramente, y la triste realidad es que el municipio de Cali no planificó ni tampoco realizó los estudios técnicos para meter el transporte masivo en la ciudad de Cali. Es triste hoy cuando la comunidad, para poder ir a su sitio de trabajo, tiene que caminar 4 cuadras, coger el bus y llegar tarde al trabajo y le cancelan el contrato de trabajo. Esa es una de las cosas que está pasando en la ciudad de Cali. O sea,
falta de planificación y estudios técnicos, y por eso hoy está pasando lo que está pasando en la ciudad. Es lo mismo que está pasando con las megaobras. Ustedes mostraron unas fotografías ahí de las vías, el estado de las vías hoy están en pésimas condiciones, cuando tenemos hoy buses pasando por las vías y acabando con las mismas, y Metro Cali tampoco responde. Ese es mi concepto, y aplaudo lo que acaba de decir el doctor Jurado, porque es cierto, él como operador está reconociendo que el municipio se equivocó en implementar el sistema de transporte masivo sin una adecuada planificación y los estudios técnicos. Muchas gracias. Bueno, y antes, doctor Jurado, pidiéndole que le responda a las inquietudes a Aide Casilimas, yo le pido también que nos aclare. Dice John Jairo en su intervención que el sistema, el trazado del sistema comenzó por la parte que no debió comenzar, que debíamos comenzar por el oriente y comenzamos por la carrera primera. Y eso lo dicen otros analistas de la ciudad también. ¿Usted coincide con esto? Bueno, es que la carrera primera era la que se veía, era la que podía mostrar, era lo más planito, y fuera de ello pues no tenía problemas de título, ¿no? De verdad que sí, no hay lógica para decir que por qué empezáramos por ahí, donde incluso era la de menor demanda en número de pasajeros, porque la mayor parte de la carrera primera es industrial, comercial e institucional. Pero bueno, ya lo tenemos ahí, ya se hizo, y sobre ello, aquí lo que yo llamaría es, incluyendo a todos los actores que estamos en esto, porque pues ya es un proyecto que, como lo decía al principio, es irreversible, tratemos de salvarlo, y tratemos de salvarlo consultando todas las mejores partes. Yo conozco lo que ha dicho aquí la doctora en el sentido de la dualidad de mando, digámosle, entre Metro Cali y el operador, y de verdad pues eso hay que definirlo, y mucho más también cuando, por ejemplo, hay unas situaciones que nosotros estamos considerando un poco extremas en el sentido de las condiciones tanto operativas como funcionales del sistema. Pero le repito, vamos, pongámonos de acuerdo en todo. Yo le comentaba a la directora de Metro Cali que el problema aquí no es quién tenga la razón, sino quién aporta la solución. Nosotros ya no podemos bajarnos del tren, nosotros ya tenemos aquí aproximadamente 3.000 empleos directos generados por el sistema, entre conductores, operadores, parte técnica, mecánicos, todo lo que significa esto, porque el transporte no cambia, el transporte sigue siendo el mismo, a veces cambian son las prácticas que se dan, pero tratemos de impulsarlo, tratemos de que, por ejemplo, los operadores salgan de su situación. No es justo lo que se está haciendo de obligar a que los carros salgan y no se puedan comprar, los operadores no están comprando carros. Tenemos que solucionar eso, porque a la gente no le puede decir, ya no puede seguir trabajando, ya no puede seguir explotando su carro, pero tampoco se lo compramos. A propósito de eso, ¿en qué situación se encuentran hoy los motoristas, sean ellos propietarios o no, de los buses tradicionales que quedaron por fuera del sistema? ¿Los están metiendo poco a poco como auxiliares, o sea, como alimentadores a través del color naranja, o están tomando otro tipo de alternativas? No, mire, la vinculación se ha venido dando a través de los operadores de lo que llamamos complementarios, los verdecitos, los padrones intermedios y los articulados. Yo no confío ni creo que vaya a funcionar el otro sistema de, ¿cómo se llama? ¿Amarillos? ¿Es que le llaman ahora? Salmones. Los salmones, no sé, yo creo que eso no va a resultado. En Bogotá tampoco lo dio. E indudablemente lo que tenemos aquí es que reforzar. Sí, había una gran fuente de ingreso de operadores, de mecánicos, de inspectores, de gente que esté trabajando ahí, al igual que la gente que viene vinculando el recaudo, ¿cómo se llama? Las que venden los tiquetes. Las taquilleras, también hay inspectores, parte de vigilancia, mantenimiento, o sea que se ha convertido también en una buena fuente de ingreso, ¿no? Pues de generación de empleo. Entonces, salvemos el mío, salvémoslo en las condiciones que todo el mundo salga satisfecho, que todo el mundo sepa, y sobre todo ponerle lógica. Él, cuando yo llegué aquí, el compañero estaba hablando sobre esto, y es de verdad, cómo me hacen dar una vuelta inmensa para traerme a una estación de transferencia. Mire, yo le quiero comentar una cosa, doctor Tejada. Nosotros los operadores antes hemos resistido mucho por una situación. Es que de la parte de infraestructura faltan cuestiones vitales. De las 5 estaciones intermedias, al estilo de la que hay frente a Cosmocentro, faltan 4. Y estamos funcionando. De los portales faltan 2. De los patios y talleres faltan 2. De la parte que hay que terminar en Agua Blanca, falta una parte de la vía.
Entonces, al contrario, lo que hay que poner aquí es esto y que entiendan, especialmente, no digo la dirección de Metrocali, que creo que la tiene clara, los funcionarios de abajo, que entiendan que esto hay que moverlo, que esto hay que empujarlo, que esto hay que ponerle acelerador. Es imposible que esa estación de Gira Castro, ahí en el Julio Rincón, sobre la autopista Simón Bolívar, lleve dos años cerrado para un solo lado que tiene que hacer sus trabajos. Mire el puente de la carrera primera con 70, para adicionarle un solo carril al lado y lado, pues ya también vamos para 2 años, si no estoy mal ahí, cerrados en eso. También lo que falta es un poco de velocidad, y la administración tiene que ser responsable en eso. Y de consideración por parte de los funcionarios públicos con la ciudadanía. Ahí en ese tramo que usted dice, Julio Rincón, ahí era donde yo quería explicar ahora de que por qué no hacían una terminal intermedia. Es que ahí va una, se termina, y no han hecho ni siquiera el cajón. No, por eso. Pero ahí va una intermedia, sobre la Simón Bolívar, y voltea un poquito ahí a la entrada de lo de la troncal donde viene. Entonces tenemos el vagón grande sobre la Simón Bolívar, ¿ya? Y la estación, o sea, intermedia va a quedar en la Simón Bolívar. El centro de la Simón Bolívar. Y la intermedia queda a la vuelta, que no la han iniciado. Porque es que lo que yo explicaba ahora. Sí, es una locura. La ruta T50 y T57 que viene de la zona oriente, que la gente pueda hacer integración ahí. Los que van hacia el centro pueden seguir en esa ruta, los que van hacia el sur igual, pero ya los que van para acá, para el sur, por los lados del Caney, Ingenio, ¿sí? Puedan coger la P21B y hacer su integración, y así hay mejor servicio, perfecto, mejor movilidad. Escuchemos la última llamada telefónica porque estamos terminando el programa. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Gracias, muy amable. Le habla Gilberto Valencia, aquí del barrio Napoleón. Sí, Gilberto, díganos. Bueno, yo tengo una opinión muy, muy particular, personal, sobre lo que ustedes están tratando en el tema de hoy. El doctor Jurado dice que el programa este del mío es irreversible. Sí, es irreversible, ya tenemos que aceptarlo los caleños, ¿cierto? Pero existen muchas, muchas falencias en ese sistema. Y primero que todo, yo pienso que lo que se debe hacer, porque es inconcebible que uno viniendo del centro para este barrio Nápoles tenga que esperar hasta 20 minutos una alimentadora ahí en la estación de Cosmocentro. O para salir de este barrio, tenga uno que, si va a ir para el sur, tenga que ir hasta Cosmocentro y devolverse para el sur. Uh-huh. O para uno ir, por ejemplo, o le tocaría que caminar uno, le toca que caminar uno hasta la quinta para poderse desplazar hacia el sur. También creo que lo más importante, pues, si este sistema se echó hacia adelante para el pueblo, debe ser para el pueblo, ¿cierto? Entonces, si ya es irreversible, si ya no hay forma más de devolverlo, si esa es la única forma que ya tenemos de comunicarnos en nuestra ciudad, pues tratemos, como dijo el doctor Jurado en la última intervención, tratemos de echarlo para adelante, de mejorar, de que uno no tenga que esperar 20, 25 minutos un carro y que a veces ni le paran, o sea, pasan derecho. Muy bien, muchas gracias, don Heriberto, por su opinión. Estamos cerrando el programa, no sé si hay una última opinión de alguno de los tres panelistas para cerrar. No, solamente decir que el sindicato, en todas las reuniones que ha tenido con la gerencia de Unimetro, ha dejado la propuesta de hacer parte de una mesa para buscar estrategias y alternativas para salirle al paso a la problemática del mío. O sea, el sindicato no solamente está exigiendo, o sea, se conforma porque hay que hacer respetar sus derechos, porque como lo decíamos antes, esto lo han convertido en unos negocios más. Para que den rentabilidad y no para la calidad del servicio y que beneficie al usuario. Por lo tanto, el sindicato no es una carga, simplemente está presentando propuestas viables, alternas, para que el servicio mejore y para que todos ganemos en la ciudad. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este tema es un tema de ciudad sobre el que hay que estar hablando con frecuencia, cada 20 días, cada mes y medio. Aquí estamos trayendo invitados como los panelistas que hoy hemos tenido, John Jairo Medina, de los motoristas transportadores del sistema y del sindicato, Aide Casilimas, de la Central Unitaria de Trabajadores, y el doctor Ramiro Jurado, representante de una de las operadoras, de las empresas operadoras del sistema. Lamentamos que el doctor Sebastián Nieto no se haya querido quedar en el programa, porque lo invitamos, él vino hasta acá, pero consideró
que iba a ser una especie de enfrentamiento entre sindicato y empresa y decidió no estar con nosotros. Queremos manifestar y reiterar la línea editorial de este programa. Este es un programa de construcción ciudadana. Aquí estamos intentando informarlo a usted para que piense y decida siempre en función del bienestar colectivo, porque estamos convencidos que ciudadanos informados son los que pueden darle carne a la democracia verdadera. Buenos días.